Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes. Okay, nice. Thank you. Nice to see you one more time. Let's start. Today, it will be the last day, but it's not, right? Tomorrow will be the last one. So let's start today class, okay? So nice to see that you are on time with your cameras, just Benjamin and Gabriel. What about the rest? Thank you, Hilda del Carmen. Ahí va apareciendo Hilda del Carmen. Nice. So Benjamin, you are 100% Barcelonista, right? Yes, mira. No, no sé mucho de fútbol, pero sé que el Barcelona como que no está jugando en X Liga y no sé, como que por eso lo están molestando bastante, right? Yes, mis. Pero a pesar de eso, seguimos siendo seguidores. Es cuestión de fútbol. Yeah, I know, but it's good, it's good. So, pero bueno. Prefiero lo blanco, Benjamin. I'm not like a big fan, but I do like football, right? So me gusta saber okay. Que va ganando aquí equipo y eso, cuando va a jugar y eso, pero así que me voy a poner a ver y todos los partidos, sí, ya no tengo tiempo para mucho. Okay, so, but it's nice, Benjamin. Let's see, creo que hoy sí va okay, ingresando más. Sí, mi modo, Benjamin, mi modo. El otro, en la otra temporada va a jugar su equipo. Tú siempre que lo... Siempre, vamos a ver que sí. Siempre lo he querido molestar, pero no había tenido el valor hasta ahora. Ahora lo tuvo. Ay, ya porque ya casi ya estamos en los últimos días. Ya si se enoja, ya no me va a mirar. Okay, nice. So let's see, we have in the chat James Lisette. It says right here, Dalia, my goodness, Dalia, ¿qué le habrá pasado? So Dalia, James Lisette, Edwin Alexander. So nice. Well, so as I told you, supposedly that today could be, right? Because it won. Could be the last day, right? But tomorrow we are going to have class. So tomorrow will be like a little bit different because we will try to do like a summary, okay? Mañana viene usted afilado porque mañana vamos a hacer un like a recap, un summary de todo lo que hemos visto y solo de pregunta. Fulano tal cosa, mengano tal cosa, okay? Para que terminemos el módulo de la mejor manera y que le quede a usted como lo más importante de lo que usted debe de saber para estar apto para pasar al siguiente nivel. Mañana igual, mañana con el permiso de todos ustedes, ¿verdad? Y no se me vayan a enojar, pero mañana se peinan, ¿verdad? Mañana se bañan. Porque mañana it will be the last day, right? So mañana sí hay que echarse ahí un medio retoque, because we will take a picture, okay? So nos vamos a sacar la foto de recuerdo del grupo, porque sí es el último día, y pues no se sabe si vamos a seguir el otro módulo, tal vez sí, tal vez no, eso no lo decido yo, eso es de parte de ellos, ¿verdad? Inglés corporativo, los administrativos, ellos saben cómo van organizando los grupos y quién va pasando al siguiente nivel. O sea, a veces sí he seguido hasta 3 módulos seguidos con un grupo, pero es raro, súper raro que eso pase. Entonces, normalmente lo mandan a uno para allá y después lo traen de regreso acá al inicio y después va uno ya casi a mediados y así. So it's like different facilitators, right? So Gabriel. Good evening to everyone. Good evening. Only one question in Spanish.
¿Con quién más puedo hablar o con quién más puedo contactarme de la plataforma o de inglés corporativo? Porque el día que, quiero ver, hace una semana, más de una semana quizás, que me enviaron lo de, para volver a llenar, lo llené, lo envié, le escribí a Diego, creo que se llama ese muchacho, y le dije, igual me confirma si lo ha recibido y si todo está bien y todo. Me dejó en visto. Así que no sé con quién más podría. So, le voy a pasar un número aquí, no debería, pero yo siento que ella responde más rápido. Ella es siempre de inglés corporativo. Tal vez ella le responde un poco más rápido. A veces ellos, créanme que no es que no le quieran responder, sino que a veces esta gente tiene un montón de mensajes, pues, o sea, imagínense que tienen hasta más de 1,000 a veces estudiantes al mismo tiempo. Gente debe pasar como con muchos mensajes, ¿verdad? Muchas dudas, pero este número, miren, 77-89-06-92. Este número, ella se llama Flor Sánchez. Ay, discúlpenme, espérenme, a lo mejor lo pongo en mayúscula porque tiene que ir con capital letter, right? So, Flor Sánchez, ella es parte del staff de inglés corporativo. Good evening, welcome. So, la persona que está ahí con nosotros, Diego, ¿verdad? No estoy diciendo que él no sirve porque pues es el que está a cargo de nosotros, pero, o sea, a veces siento que él no responde. Entonces, eso, Gabriel, es bien importante. O sea, usted tiene que estar seguro que le recibieron su documentación, porque imagínense que no, y todo el mundo ya va a pasar al otro módulo y usted se quede. No, ¿verdad? Entonces usted escríbale a ella, y si no, llámenle. O sea, si el mensaje de WhatsApp, a veces uno porque a mí me pasa, me dejó en visto, dicen, no es que uno lo quiera dejar en visto, sino que uno ve el mensaje y de repente, pum, cae una llamada, de repente, pum, cae otro mensaje y se va el mensaje suyo hasta el final y uno asume que ya lo respondió X, right? So, algo así, entonces pueda que haya pasado eso, pero llamen ahí con ella, Flor Sánchez, ella es un igual soporte técnico de inglés corporativo, pero como que ella, siento yo que siempre responde, no sé, ¿verdad? Y pueden probar si tienen alguna duda en cuanto a su proceso. Pues recuerde que todo eso lo ve ellos directamente. Yo no puedo ver grupos, horarios, cosas como esas, ¿right? So, ojalá le funcione, Isaac. If no, escríbame a mí. Miren, nadie me contesta. Escríbame y yo veo con el mero jefe de todos ellos que le den una respuesta, pues, porque lo importante es que usted sepa que sí está ya inscrito para el otro módulo, right? So, nice. Let's start with the attendance, okay? Tengo que definitivamente aquí pasar el attendance del día. ¿Qué habrá pasado en esta cuestión? Okay, so what date is today? Let's see, Stephanie, what date is today? Sorry. When Wednesday 26, 2023. Very nice. Okay, thank you. I guess it was Adolfo as well, and also Stefania. Very nice, right? So today is Wednesday, right? Today is Wednesday, April 26th, 2023, or 2023. So, nice. Let's see the attendance. Let me know if you are here. Please, Brenda Elizabeth. Ya la vi. Nice. Briseida Janet. Present. Nice, Briseida. Hoy definitivamente, hoy llegará usted al 80 con la clase de hoy. Byron Leonel. Creo que él no es uno de los que escribió aquí en el chat, ¿verdad? Sino que es
Edwin, Antonio, Josué, Rubén, Dalia, Edwin. My goodness, hay bastantes listeners today. So, pero no, no es ningún Byron o Leonel. So, let's see, Carlos Adolfo, ahí está. Present, miss. Nice, Carlos Adolfo, Carolina Elizabeth. Present. Thank you, Carolina. Voy mencionando nada más a los que les hace falta un pelo, ¿verdad? Un pelito o algo para llegar al 80. Si no lo menciono es porque usted ya está en el 80 o más. Claudia Carolina. Present. Nice. Let's see, Christopher Davy. Christopher no lo hemos visto hoy. Creo que no está. Damarist. Present. Thank you, Damarist. Dalia Vanessa, ahí está. Edwin Alexander dijo que ahí estaba. Edwin Alexander tiene 67.60. Edwin Benjamin, ahí está. Estefanía, ahí está. Gabriel Isaac, ahí está. Gerardo no lo he visto hoy. Present. Ah, ok, nice. Gerardo. Gilma Olinda, ahí está. Present. Nice. Gustavo dijo que estaba allí, ¿verdad? Deje ver, después sigue Hilda del Carmen. También ahí está. Ingrid Astrid. Present. Thank you, Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, usted prácticamente con la clase de hoy estaría llegando al 80. Jane Lisette también dijo que está por ahí. Jane Lisette igual ahora llega al 80. Jessica María. Jessica María no está. Ah, ok, ya decía yo, que ya me parecía haberla visto, pero no estaba segura. So, Rubén, Josué Rubén. Creo que es en el chat, ¿verdad? Ahí está. Leticia Margarita. Present. Leticia Margarita, nice. So, nice. Prácticamente solo los que he mencionado que hoy llegan al 80 y una persona que sí está un poco bajita, de ahí los demás, obviamente que si no lo he mencionado es porque usted está en 80 o más. Byron Leonel, creo que no le he puesto a usted, permítame, Byron Leonel. Bien, so let's see. Let me share the screen, but before sharing the screen, let's see if we are able to remember, right? Let's see. Gerardo, Arturo, so tell us, what did you remember about the present continuous? Es cuando usamos el ING, parece. Okay, yeah, it is, right? So it's when we used the ING. So, nice. Gerardo, let's see. Brenda, Elizabeth, tell us what else did you remember about the present continuous? Quizás lo esencial como nosotros es que cuando vamos a hacer un ejemplo como he's playing, primero va el sujeto, luego el am, is o are, y luego el verbo con el ing, y cuando es una interrogación, primero es el sujeto, luego el is, am, are con el ing y el signo de interrogación.
Okay, okay. Very good, Brenda Elizabeth. Very nice. Let's see. The same question. Carlos Adolfo, tell us something that you remember about the present continuous. Some questions is possible. Are you walking in the park? Okay, yeah, we can go ahead and Adolfo create questions, right? So are you walking in the park right now? So remember that the action needs to be right now, right? In this moment. Okay, so very nice. That's a nice example, Carlos Adolfo. Very good. Let's see. Oh my goodness, Christopher Davy, are you there? Good evening. Good evening, welcome. So nice to see that you are in the class. So no estaba cuando pasé la asistencia, pero ya vino, right? Sí, me estaba fallando el internet. Okay, okay, no problem, Christopher Davy, no problem. Let's see, Benjamin, the same, okay? Would you please mention something else, right? Mention something else about the present continuous. Son acciones que hacemos en el momento, Miss. Estamos haciendo en este momento. Mm-hmm. Y la estructura de la oración, creo que lo dijeron por ahí. Que primero se aplica el sujeto, el verbo, si no me equivoco, y luego el complemento, creo que se llamaría en ese caso. Ok, ok, Benjamin, very nice. So, remember, this is for everyone, right? We are learning a new tense. Dijimos que un tense es un tiempo gramatical, right? So we are learning a new tense. The tense is present continue, okay? Or the famous ing, okay? So we mentioned that this is something that it's start in the past, but it's still, it's right now at the moment that we are talking, at the moment that we are speaking. So we are doing the action at the right moment, okay? So la acción puede haber empezado en el pasado, pero aún está en el presente, okay? Como el ejemplo que hemos puesto. I am learning English since 1 month, okay? So yo estoy... He estado o estoy aprendiendo inglés desde hace un mes, right? So that action is starting the past, but you are doing the action still right now at this point, right? So the idea is that present continuous is for actions that you are doing at the moment, okay? For example, alguien puede estar listening to music y me va a decir, I'm listening to music right now, okay? So right now, this moment, now, son las expressions que yo voy a usar para acompañar mis oraciones, right? Mencionamos que yo no puedo decir, I'm doing an exam yesterday, okay? O lo está haciendo ahorita, lo hizo ayer, right? So, las linking words tienen que hacer match, tienen que hacer juego con el tiempo gramatical que yo estoy usando. So what else we mentioned? We mentioned the formula, right? So how you are going to create your present continuous sentences, okay? And we mentioned that we have the subject, we have the verb to be, el verbo to be, ya sabemos de qué estamos hablando. And also, we need the verb, okay? We need to know the base form of the verb, and also we need to know how to add the ing into the verb, okay? Necesito sujeto, verbo to be, verbo, y el ing que le corresponde a ese verbo, más el complemento, obviamente, right? So, let's see. Let me put it right here in the chat, okay? So let's see a positive example, okay? I can say she is walking
in the park now. Okay, so she's walking in the park now. So that is a present continuous, right? Present continuous, that is a positive, a negative, I'm sorry, a positive, right? So the negative, she is not, okay? She is not walking in the park now. So that would be a negative example, okay? She's not walking in the park now. Now the question is, she walking in the park now, and the question mark, right? Is she walking in the park now? So that is the question. So now las answers, okay? Así como allá en el verbo to be, vimos short answers and full answers, right? So usted tiene que tener en mente, y esto apréndalo, se lo digo en español para que no se le olvide. Usted tiene que ver el tiempo gramatical en el que le preguntan para que usted sepa el tiempo gramatical en el que va a responder. Si a usted le preguntan con el verbo to be, usted debe de responder con el verbo to be. Si a usted le hacen una pregunta en continuo, usted debe de responder en continuo, right? So eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero para adelantar, yes, she is walking, ¿ok? She's walking now. O alguien puede decir, no, she's not walking. El verbo siempre yo lo debo de poner en el gerundio, right? Que dijimos que era el ing. So, that is the structure, okay? Esa estructura es la que usted tiene que tener presente, no se le tiene que olvidar. So, let's see. Those are like the simple examples, right? Veamos acá el ejercicio que nos presenta el libro, okay? So it says complete the sentence, then compare with a partner, okay? Let's see number one, okay? Number one, it's this one, this lady right here. And it says, my name is Claire. I'm wearing a green suit today, okay? Look, she's wearing a green suit. Okay, so let's see. Try to continue with the sentence, Gabriel, right here. Look at the picture, right? Ahí vea usted la imagen y trate de completar presente continuo. Go ahead, Gabriel. My name's Clarice. I am wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I am not wearing a raincoat. Very good, very nice, okay? You see, very simple, right? So the only thing is that I have to keep in mind is the ing. Yo no puedo decir el verbo solito en la forma base porque esta es una acción que a ella le está pasando en el momento, right? So el momento que está hablando, okay? So I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but I'm not wearing a raincoat, okay? Negative, okay? Very nice. Let's see the next one, number two. Vamos a ver. Damaris Sarai, try to complete the number two. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Continue. It's very sunny, but they are wearing sunglasses. Okay, so that would be negative, okay? Aquí sería negativa. Look at the picture, it's hot today. Está caliente hoy, right? Toshi and Nariko are, muy bien, right? So verbo to be, ya los sujetos yo ya me los puedo, aquí son dos, right? Are, Toshi and Nariko are wearing shorts. Las S's tienen que sonar, okay? So are wearing shorts and t-shirts, okay? It's very sunny, but they are not, or they aren't, right? Con el apostrophe. They aren't wearing sunglasses, right? No están usando lentes, okay? Very nice. Let's see the third
picture right here. Let's see, Claudia Carolina, number three right here. Bill. Bill are is objeto, verbo to be, muy bien. Bill is verbo con ing. What Phil is wearing a suit today. Nice. Bill is wearing a suit today. Continue. He is wearing pants. ¿Cómo se dice? Pants. He is wearing pants. Pants and a wearing jacket. Okay, and a jacket. Okay, he's wearing pants and a jacket. What else? He is wearing a brown shirt. He's not wearing a tie. Okay, very good. Peel, it's wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He's wearing a brown shirt. Okay, but he's not wearing a tie. Okay, so nice. Let's see the last one right here. That will be for Hilda. It's cold today, but Katie is wearing a coat. She is wearing sweatshirt, glove, and the hat she is wearing boots. Negative. She's not wearing boots. She is wearing a sneaker. Okay, very nice. Thank you, Hilda. So it's cool day, but Kathy is not, okay? It's not wearing a coat, okay? She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She is not wearing boots. She's wearing sneakers, okay? So de momento creo que vamos bien, okay? So present continuous, okay? We also have yes, no questions, okay? ¿Se acuerdan que vimos allá las yes, no questions? Que dijimos que eran preguntas sencillas donde la respuesta es un sí o un no, right? So the same story right here in present continuous, we can create yes, no questions. Look at the examples. Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? So preguntas que usted me responde sí o no y está correcto, okay? Esas no es una information. Usted me dice sí, no y está bien. Look at the answers. Yes, I am. Yes, she is. No, they are not. Or no, she's not. So very simple. Very simple. Okay. So let's see if we can pair. Okay. If we can see this answer these questions. Mire, qué interesante. Okay. So based on the pictures, ask and answer these questions about the pictures in part 8. So about these pictures. Veamos, vamos a preguntar. Let's see.
Gerardo, it says number one, it's Clem wearing a green suit. So it's Clem wearing a green suit. Yes, she is. Very good, okay. Es una yes, no question. Con solo que me responda, yes, she is, está bien, right? So me está contestando. Ya una respuesta más completa sería yes, she or Clem is wearing a green suit. Okay, nice. Carlos Adolfo, the number two. Is she wearing a raincoat? It's Claire wearing a raincoat. Perdón, no había quitado el mute. Okay. And now she's not. Perfect. Now she's not wearing a raincoat, right? Nice. Benjamin, is she wearing high heels? It's Claire wearing high heels. Creo que tiene problemas ahí este Benjamin con el la conexión. So Brenda Elizabeth, is she wearing high heels? Yes, she is. Very nice. Okay. Hilda, are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Yes, they is. They is, Hilda, Hilda, Hilda. They is wearing. Hilda, Hilda, no, por favor, no voy a permitir que me dé un paro aquí. ¿Cómo que they is? No, perdón, they are. Vaya, pues mire que estamos a punto de graduarnos mañana, la vamos a mandar allá otra vez a repetir. Me falla un poco la vista y no me había fijado bien, Miss. Vaya, pues no me anden haciendo esas cosas. Me da ataque a mí cuando me dicen they is. Bien, ajá, Hilda, so the question, Hilda, it says, if they, ellos dos, right, if they are wearing swimsuits, que si ellos están usando traje de baño. So what is the answer, Hilda? I answer them. They are not. They are not wearing swimsuits. Okay, nice. Just yes or no. Remember que cuando son yes, no question, yo empiezo mi respuesta con un sí o con un no. No, they are not wearing a swim suit. Okay, so no. Let's see the next one. That would be for Damaris. Are they wearing shorts? Damaris, are they? Noriko and Toshi wearing shorts? Yes, they are. Perfect. Yes, they are. Let's see the next one. That will be for Benjamin. Ya volvió. No sé si hoy sí, que se le había quedado frizzed. So, Benjamin, are they wearing sunglasses? Are these guys, Toshi and Noriko, wearing sunglasses? No, they are not. Perfect. No, they are not. Okay, very simple. Let's see, Stefania, is Peel wearing gray pants? It's Peel wearing gray pants? Uh-huh, Stephanie? Yes, I... Yes, I think. Yes, ¿cuál es el sujeto, Stefania? He. He, very good, okay. So, yes, he, verbo to be, is. Yes, he is, okay. Respuesta simple, ahí está bien. Yes, he is. So, Chris, the next question is for you. Okay. Is he wearing a brown shirt? So, this guy, Peel, is wearing a... Yes, he is. Perfect. Yes, he is, right? Una camisa
café, right? Sí, yes, es que estaba confundido con t-shirt, pero esa es camiseta. Exactly, exactly, okay. Nice. Let's see. Los que no tienen cámara, yo no les puedo preguntar porque yo no sé si están o no están. So, let's see. Continue, okay. Los que tienen cámara, desen gusto, okay. So, let's see. Brenda Elizabeth, one more time. Is he wearing a tie? So, is this guy wearing a tie? No, he's not. Perfect. No, he's not. Okay. So let's see. Is Katy wearing boots? Hilda, is Katy wearing boots? No, she's not. She is wearing sneakers. Sneakers. Okay. Sneakers. Very nice. Okay. Very nice. And the last one that will be for, let's see, Zach. Gabriel, so is she wearing a hat and gloves? This lady right here, Katy? Yes, she is. Perfect. Yes, she is, right? Ahí si usted quiere aún complementar la respuesta por A, B, usted dice, no, yo quiero dar la respuesta completa, right? Solo le agrega. Yes, she's wearing gloves and hat, okay? Nice. So these ones are the yes, no questions. Okay. So what else we have right here? Okay. The last part, what are you doing? Mire, siempre que yo vea el ING, tengo que asociar a una acción que está pasando en el momento. Por ejemplo, usted, yo le hago la pregunta, hey, what are you doing? Usted me va a contestar lo que está haciendo ahorita, puntualito, right, en el momento. So, let's see, Gabriel. Only one question. The name Katy, we can say Katie, no. Yeah, definitely, Katie. Okay, definitely. So, normalmente así lo va a escuchar, okay? Katie, Katy, so, different absence, right? Pero yeah, Katie, Katie, that would be Katy. Nice. Aquí está algo que no lo mencionamos, pero ya lo hemos visto en la clase anterior. Usted siempre me va a decir el adjetivo antes del noun, lo que yo le digo, ¿verdad? The red car, the handsome boy, cute baby, black car, ugly cat, okay, hungry dog. Okay. Eso acuérdese, siempre los adjetivos, lo que me va describiendo de lo que yo estoy hablando, lo tengo que decir antes. En español es al revés. Yo digo primero la cosa de la que voy a hablar y después empiezo a decir todos los adjetivos o cualidades de esa cosa, objeto, lugar, lo que sea. En inglés es al revés. So, let's see, what are you doing, right? So, that's a nice question. Let's see, what time is it there? Okay, so what time is it there? So the conversation between Debbie and John, it says, hello, hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Okay, and then Debbie says, Australia? I am on a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. So they are in two different countries, right? Dos lugares totalmente opuestos del mundo, right? So, y él le llama y mi modo, la despierta a las 4 de la mañana. So, do we have new words right here? Conference, Australia, Sydney. Sydney es la capital, right? The Australia. So, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? ¿Qué hora es allá? Okay, so what time is it there? Los Angeles, so no hay ninguna palabra diferente que probably this. I'm awake, verbo awake. ¿Qué significa el verbo awake? Despierto. Despierto, estoy despierta. Ahora, ¿verdad? Como pues sí, ya sonó el teléfono, me despertó, right? So, I'm awake, okay? So, de ahí creo que no hay ninguna palabra
que no hayamos visto antes. So, let's see, let's practice just one time, okay? So, Stefania, you will be Debbie, Benjamin, be Job, okay? Creo que sí tiene audio, Benjamin. Go ahead. Hello. Benjamin, no sé si, si tiene audio. Yes. Okay, you are John. Go ahead, Benjamin. This is Australia. Creo que se le escucha cortado. Benjamin, no se preocupe, Benjamin. Este... tiene problemas ahí con la conexión, debería de verificar este, la velocidad que tiene el internet. Le digo, ¿verdad? Porque a futuro pues, le puede afectar, ¿verdad? Todos traten de ver que no le falle y como les digo, en serio, díganle ahí a la familia, hey, ahorita no ocupes Netflix, right? Porque me llevas los megas. Ok, miren, Benjamin, ahí está que se pasa de uno a otro, pero, o sea, está bien, Benjamin, no se preocupe, ya aquí ya estamos set, pero tómelo en cuenta para el próximo nivel, ¿verdad? Para que usted no se pierda y no esté ahí, ¿verdad? Perdiendo minutos que, pues, no los necesita porque ya pasó del 80, pero puede que perderse algo importante, ¿verdad? Por cuestión de conectividad. So, no problem, okay? Christopher David, go ahead, you are young. Okay. ¿Empiezo de nuevo? Please, go ahead, Stephanie. Okay, hello. Hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right, what? Is it ready? It's 10 o'clock p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock a.m. Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I am. No. Okay, very nice. Thank you, Chris. Very good pronunciation, right? Igual, Estefanía, buena entonación, okay? Remember questions, right? Tiene que sonar como pregunta. Si yo leo así como en español, todo flat, plano, el sin entonación, right? So, suena raro, okay? So, very nice, okay, very nice. So because of the time, so we are going to move on. So what time is it? Okay, what time is it? That is a simple question. Espérenme que aquí alguien tiene el micrófono, ahí está. So, what time is it? Let's see, si le hago la pregunta, Carlos Adolfo, what time is it right now? What time is it now? Carlos? Hoy entrecortado, mi sorry, no le entendí la pregunta. Ok, no problem, Carlos Adolfo. Right now, what time is it now? Look at the clock, look at the time and tell me what time is it. A quarter for a night. Okay. Uh-huh. Okay, okay. Nice, okay. So remember numbers. Por allá, los primeros mediados del módulo, este, mencionamos los números, ¿verdad? O sea, usted aquí para decirme la hora, obvio que tiene que saberse los números y si no los aprendió allá, o sea, cuando le pregunten la hora, le pregunten, qué sé yo, la fecha, le pregunten su número de teléfono, o sea, se queda corto. Los números hay que aprenderlos, right? So what time is it? ¿Qué hora es? Right? An easy, simple question, right? So what time is it? It's 1 o'clock. El o'clock means en punto, right? Así dice uno en español, son las 2 en punto,
Okay, so that is o'clock. So it's 1 o'clock, it's 1:30, okay, 30, okay. It's 1:30, it's 1:05. Ya dijimos que el O es el zero, right? So it's 1:05. It's 1:05. And it says right here, it's 1:15. It's 1:15. It's 1:40, it's 1:40. Okay, it's 1:45, it's 1:45. So the same story in Spanish, right? Alguien dice, no, mire, ahorita son las 9:15. No, son las 9:15. The same story, right? Usted le dice las 9:15, le dice las 9:15. Usted entiende, le dicen, mire, que falta 10 para las 9, right? So, no, it's 7:50. Ok, las 7:50 es lo mismo, right? So there are different ways for you to say the time. Let's see if we can see the time right here. No hago más grande porque se distorsiona demasiado la imagen, pero tal vez logra ver la hora. Y si no, invente la hora que usted cree que es, right? So let's see. Vamos a ver. Gerardo, what time is it in this number one, clock number one? What time is it? It's 20 after 2 or is 2:20? It's 2:20 or 20 after 2. Okay, nice. Tengo algo aquí que les iba a... Deje ver, tengo un relojito donde ahí explica también cuándo voy a usar el to y el past. Deje ver a dónde. Dios. Permítanme. Vamos a... Ese es un relojito. Entonces ahí a usted le dice cómo va a usar el tiempo. Permítanme que entre tantas... No está aquí. Tampoco está aquí. Se me olvidó que les iba a compartir normalmente. Aquí está. Tengo ya la mano. So, ahí le mando un relojito al grupo. Eso es lo mismo, el tiempo. O sea, aquí la clave es tener los números en la mente, right? Si yo no tengo los números, ahí sí que me bloqueo. Porque, ¿cómo digo las 25, las y 40? Ok. So, ahí está. Mire, la mitad para acá yo digo past. Y la otra mitad... 2, ok. So yo quiero decir 10 a las 9, por ejemplo, ok. Yo puedo decir 10 to 9, ok. Yo quiero decir que son las 2 y 10. 10 past 2, right? Las 2, 10. Han pasado 10 después de las 2. So that is different, the styles, right? For you to say the time. So Benjamin, insisto en preguntarle para que participe, pero no sé si ya tiene audio. So, what time is it in the number 2? Yes, miss. It's 10 to 7. Perfect. It's 10 to 7. O alguien puede decir, it's, ¿qué? 10 past, no, 10 to 8, right? So, serían 10 a las 8. 10 to 8. Okay. Nice. Hilda, number 3. What time is it in this clock? Hilda? Right. Is... Repeat, miss, please. The time, what time is it in the clock number 3 right here? What time number is it? Number 3. It's... 8, no, it's 50 past 4, 9. Let's see, 50 sería like 45, no. En todo 45, caso sería 45, ajá. 45 for night or 8.
or and quarter for night. Nine. Okay, a quarter to. Okay, a quarter to nine. Okay, that can be also, it will be, it can be 8:45, 8:45, right? 8:45. Entiendo cuando usted me quería decir past, pero ahí yo siento que no, no decimos así, ¿verdad? En español, yo no sé qué decir. Han pasado 45 minutos después de las 8, o sea, demasiado largo, right? Pero, o sea, yo entiendo, right? 45 past 8 sería en todo caso, right? So, let's move on. Let's continue with the number 4. Creo que hay duda, Gabriel, or want, you want to participate? Only one question. Are there one rules or to use the after? Because in the first example, it's 5:05. When we use the after. Okay, so the thing is that there are different weights. Okay, creo que por aquí está. It's 5:05. Okay, so both are correct. Okay, two past son correctos. After también lo puedo utilizar. No hay una regla que me diga, no, cuando sea la hora solo usa esta preposition, que funcionan aquí como prepositions. No, usted puede usar el after. Pienso yo que todo depende de los minutos, right? Porque como le digo, yo normalmente en español yo no digo han pasado 50 minutos después de las 7. O sea, yo voy a lo fácil, 10 para las 8. Ok. So, y ahí es donde yo digo 10 to 8. Very simple. But it's okay, Gabriel, if you use after. No está incorrecto. Sería correcto the same as a quarter after. Ok, no es obligación usar solo el to y el past, ok. Aquí igual el libro lo pone, right? It's a quarter to nine, it's a quarter past three, ok. Okay. Nice. David, go ahead, Christopher, David. Teacher, in the video platform, sees quarter, no quarter. Ok, that's what nice. What is the correct pronunciation? The two of them, okay, British and American, okay. Usted está hablando con un gringo, americano, right? So, quarter, okay, quarter, it's a quarter two. Usted está hablando con un inglés británico, va a escuchar quarter, quarter, okay. Ellos la T la suenan en American English, American. Cuando yo digo American, estamos hablando de Estados Unidos, right? Norteamericano. So, ellos casi no pronuncian el sonido de las T. Y en British, usted va a escuchar algo totalmente distinto. Ellos le marcan las T, pero bien marcadas. Hasta se oye chistoso, pero that's the way it is. Okay, so las dos son correctas, Chris. Una pronunciación es American y la otra es British. Ok. So, hay unas palabras en British que le digo que uno dice, ¿qué dijo? Porque totalmente distinto a lo que nosotros. A mí me gusta cuando pronuncian, what? Ajá, es que es bien, bien marcada la T. Sí, bien, bien. Entonces, se escucha un sonido totalmente distinto. Ok. So, si le interesa irse por el lado británico, dele, dele, mire que suena bonito el British. Yo trabajo con una academia británica, ok, so me toca ahí como que, porque hay unas palabras que son bien distintas, so nice, el último, let's see, Brenda. No me había dado cuenta del time. Brenda, number five, right here. Hi. Yeah, it is 3:15 or it is a quarter past three. Okay. Very nice, very nice. So, my goodness, I didn't realize about the time. So, this is something very simple, okay? Quisiera que ya no nos quede nada para mañana de esto, porque mañana vamos a hacer
totalmente un recap, right? Un recap. Ya les he puesto esa palabra, o no sé, recap. ¿Qué dijimos que era? Review. Recapitulación. Sí, pero un resumen, vamos a hacer un resumen, that would be a recap, right? So, un repaso, cuando yo le digo, let's do a recap, hagamos un repaso de todo lo que hemos visto, right? So, it's AM or PM, right? So, esto creo yo que no hay donde perderse en el sentido que AM, PM ya sabemos, right? AM, PM, so, in the morning, noon. ¿Qué hora es noon? Si yo le digo, it's noon. Maybe en la tarde o al mediodía. There you go, al mediodía. Eso, usted dice son las 12 del mediodía. It's noon. Ok, usted me dice, mire, it's noon, I have to go break. So, es la hora de almuerzo, dice. In the afternoon. So, afternoon se entiende desde las 12 y 1 hasta por ahí como las 4 o 5 de la tarde para nosotros. Ya después, mire, de las 5, 6 de la tarde, usted ya dice evening. Por eso usted cuando entra aquí dice good evening, right? So, y ya me voy a la cama, right here at night, right? So, that would be the night hasta que ya voy a la camita. Midnight, ¿qué dijimos que era el midnight? Medianoche. Ok, la medianoche. Ok, noon, la mitad del día, en la mañana, ok, el mediodía. And midnight, la medianoche. Ok, so we have this present continuous question, so we will complete this part yesterday, tomorrow, I'm sorry, Dios guarde, yesterday. So tomorrow, that's it, so se acabó el manual, ya no hay más. Ok, aquí hay una lectura nada más y ya ahí muere. So we have like two more exercises for tomorrow and that's it, okay? So basically we are done, okay? So algo que dije que les iba a compartir y no me acordaron. Bueno, los verses los mandé, ¿verdad? So es este las la de los ING rules. Mañana quizás lo vamos a lo vamos a ver porque yo le dije que usted le va a poner el ing a todos los verbos, pero no es así. Ok, esa es la regla general del presente continuo, que yo vengo y le meto ing a todos los verbos, pero no es así. Dijimos ayer que yo tengo que saber si el verbo es quiero ver aquí la imagen, ahí se las estoy enviando. So, si we have a regular or an irregular verb, right? De eso va a depender. Y ahí está, mire, ing spelling. General rule, como regla general, le agrego la ing al verbo. Ejemplo, eat, eating, go, going, read, reading. O sea, el un 60-70% de los verbos, yo solo le voy a poner el ing y ya. Lo cambio a presente continuo, pero vea que hay otras reglas. Mañana las vamos a continuar viendo, pero tenga presente eso. No es como decir, ay, yo a todas les voy a poner el ING como caiga. Lo importante es que me entiendan que estoy hablando en continuo. No, no es así. Tenemos que tratar de aprender un inglés académico, right? Un inglés gramaticalmente correcto. Si no, pues, no, ¿verdad? Usted está hablando así en pasado, en presente, y no es lo correcto, ¿ok? Usted tiene que aprender las reglas gramaticales, ¿ok? So, don't worry about this. Mañana vemos esta explicación. Obviamente, usted puede leer ahí la imagen y va a ver que hay diferentes tipos de verbos. Va a depender de la terminación, va a depender de las sílabas, va a depender de la entonación de la palabra, en este caso del verbo, para saber cómo le voy a transformar y agregar el ing.
So let me validate the attendance before to let you go. Son pocos nada más los que no tienen asistencia. Déjeme nada más ver quién es. Uy, prácticamente nadie. Yo, teacher. No, ya le puse Chris, me extraña. De que lo vi que entró, dije yo, ve, ya vino Chris, ya tiene asistencia. So, todos están presentes. Mire qué día más histórico. Esto nunca se había dado. Lástima que no ponen la cámara y va a terminar el módulo y hay un montón de gente aquí que ni sé quién es ni la conozco. ¿Verdad? Porque como no ponen la cámara, no me los puedo, ¿verdad? Pero mi modo, así es. Así es esto, ¿ok? So, sé que algunos es por trabajo, etcétera, pero yo, ¿verdad? Mañana igual nos despedimos, pero le digo, yo les recomiendo hacer el esfuerzo, o sea, usted diga allí a su jefe, qué sé yo, mira, tengo clase, que hay una hora, y este es importante, yo lo veo así desde que entramos en pandemia y empezamos con esto de lo virtual. O sea, sí, no estamos aquí en el mismo lugar, pero por lo menos la cámara le da presencia a la persona, ¿verdad? Mire, aquí con sueño, medio comiendo, tomando algo, pero aquí estoy, ¿verdad? Que si yo pongo mi cámara, yo digo, y bla, 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 y usted viendo ahí nada, y uno dice, bueno, ¿y será que está hablando de grabación, lo que han puesto, qué? O sea, ¿me entiende? No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, usted haga el esfuerzo en el siguiente módulo de poner la cámara. Porque yo le digo por experiencia, o sea, venimos aquí virtual desde la pandemia, por experiencia. Yo ya le he preguntado a alguien que tiene la cámara apagada y de repente, pum, en el baño está. O sea, bien feo, pues, porque uno no sabe. Entonces, o dormido, qué sé yo, en una fiesta y han encendido el micrófono y ahí el gran musicón. O sea, no digo que no le puede pasar un día, ¿cómo no? Usted puede, mi modo, hoy tengo ABCX que hacer, no pongo la cámara, pero en una ocasión, y así todos los días, o sea, usted mismo se va haciendo una barrera, usted solito se va quedando atrás. ¿Qué va a pasar? Va a llegar allá a un módulo, usted va a ver que el compañero sobresale, habla, opina, como sea, pero ahí está opinando y usted va a decir, uy, ¿yo por qué no puedo? Y es porque desde un inicio empiezo mal, ¿verdad? Yo no digo que no va a aprender, probablemente sí, pero a un paso más lento. El hecho de que usted ponga su cara ahí, su rostro, dice mucho, pues, como me interesa esto, aquí estoy, mire, pregúnteme. Como sea, yo veo cómo respondo, pero participo. Que al quitar la cámara uno, pues, asume que no quiere que le pregunten, ¿verdad? Esto, como le digo, lo digo de manera personal, no digo que así sea, ¿verdad? Pero si fuese así, tómelo en cuenta para que el otro módulo usted trate la manera de tener esa horita de clase total y que nadie lo moleste y estar en lo que debemos, right? So, no es regaño, no lo voy a tomar a mal, es un consejo, ¿verdad? El que lo pueda tomar, está bien. So, time is over, so tomorrow is the last day, mañana, aunque sea la fuerza, le voy a poner aquí, le voy a activar la cámara yo, sin necesidad que usted lo active, así que mañana se peina, porque mañana sí que va a tener cámara, porque vamos a tomar la foto del recuerdo. Ok, ahí para que le quede, para espantar ratones o para lo que sea, pero ahí le va a quedar en el teléfono, ok. So, time is over, bye bye, see ya tomorrow, ok. Nos conectamos mañana a la misma hora en el mismo link, ok. So, good night, bye bye, take care, good night. See you tomorrow. Good night. Take care.